Ahora sí. Les pido disculpas. ¿Viste, tía Cintia? No, la tía Rocío, la extrañamos. Comenzamos entonces la clase del día de hoy. Acá está. Les damos la bienvenida a la clase de matemática. El día de hoy nos acompaña la tía Cintia, la tía Caro Vega, la tía Rocío, la tía Nicole. Y vamos a identificar en el entorno figuras 3D, 2D y relacionarlas. Les Claudia, recordamos entonces, ¿sí? no se ve cuando está compartiendo pantalla, se ven las camaritas, ¿Qué ¿cierto? se ven ustedes? Veo las camaritas yo. Ahí recién. Vamos a partir de nuevo. Esta clase salió un poco atropellada. Ya, chicos, les damos la bienvenida entonces a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a identificar en el entorno figuras 3D y 2D, las vamos a relacionar. Les recordamos entonces mantener el silencio y la fecha del día de hoy es martes 30. Tenemos la fecha corta y la fecha larga, ¿cierto? 30 del 6 del 20 del 20. Y martes 30 de junio del 2020. Bienvenidos todos. Recuerden que hay elementos intrusos. Miren acá. El primero se los voy a mostrar claramente. Hay unos ojitos ahí que nos están mostrando que esta luna es un objeto intruso. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿La va a anotar por ahí o la va a dibujar para cuando lleguemos al final de la clase? Si le preguntan cuál era el objeto intruso, usted nos va a decir cuál era, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a aprender lo siguiente, vamos a conocer los nombres y las partes de una figura 2D, diferenciar entre dos figuras 2D, relacionar partes de una figura 3D con partes de una figura 2D. Comencemos. Figuras 2D son las figuras que tienen dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Son figuras planas. Nosotros podemos ver el largo, el ancho de estas figuras, ¿ya? Y estas se constituyen con líneas cerradas. Las figuras que más usamos son estas. Está el cuadrado ahí de color amarillo. Tenemos un triángulo que está de color verde. Tenemos círculo, rectángulo. Miren acá el óvalo que está en un color burdeo. Rombo, trapecio aquí arriba en azul. Y esta figura que se llama paralelogramo. Las figuras 2D tienen partes, tienen algunos elementos. Esto que está aquí en rojito se llama lado. Y este puntito azul que está allí se llama vértice. El vértice es lo que une los lados. Entonces, en esta figura que les estoy mostrando acá, tenemos un lado, dos y tres lados. ¿Los pueden contar conmigo? Ahora miren los puntitos azules que dijimos que se llamaban vértices. Tenemos uno, dos y tres. Entonces, cuando nosotros veamos una figura de dos dimensiones, vamos a poder contar los lados y contar los vértices. ¿Bien? Miren acá, vamos a reconocer algunas de las que vamos a estudiar hoy. Tenemos el triángulo. Tenemos sus tres lados y sus tres vértices. Miren, el círculo es una figura perfectamente redonda. Está compuesta de una sola línea que es curva, ¿ya? Y esa línea curva está cerrada, no hay ningún espacio en donde haya alguna apertura, ¿ya? Tenemos también el rectángulo. Miren acá, lo analizaremos. También tiene lados y los podemos contar. Uno, dos, tres, cuatro lados. Y tiene también, ¿cuántos vértices? Cuatro. Recordemos entonces que el vértice es la unión de ambos lados. Junta aquí los extremos para que no quede ningún espacio abierto. El cuadrado también tiene cuatro lados, pero los cuatro lados que el cuadrado tiene son iguales, son del mismo largo, a diferencia del rectángulo, en donde los paralelos, que son esta línea con esta línea, esos lados son de la misma medida.
pero no así estos. Estos son iguales entre sí. Es como que usted tomara un cuadrado y lo extendiera y lo alargara y ahí lo transforma en un rectángulo. Ahora ustedes con los lápices sobre la mesa van a armar las siguientes figuras. Van a tomar tres lápices para formar un triángulo. ¿Cómo les fue? Vamos viendo con esos tres lapicitos. ¿Pueden armar el triángulo? No importa si los lápices son del mismo tamaño. Los triángulos pueden ser de variadas formas. Probablemente a todos les va a salir un triángulo diferente. Están trabajando, tía. Bueno. Muy bien, niños. Aprovecho de decirles que con las tías estamos muy contentas porque vemos mucha, mucha gente conectada que no habíamos visto anteriormente. Así que recuerde siempre que la invitación es no dejar de conectarse nunca, ¿ya? A no ser que tenga un problema con su conexión, pero si puede hacerlo, aquí vamos a estar todos los días. Ya, niños, yo, de manera virtual, también hice mi triángulo. Miren, me quedó así. Junté mis tres lápices que van a simbolizar los lados, ¿cierto? Un lado, dos lados y tres lados. Y las uniones son los vértices. Muy bien, chicos. Ya, ahora van a tomar cuatro lápices que tienen que ser más o menos de un tamaño parecido. Ojalá fueran muy, muy, muy similares para armar un cuadrado. Ese desafío es un poco más difícil, ¿cierto? Porque algunos lápices uno los gasta más que otros. Pero usted va a tomar los que sean más parecidos posible para armar este cuadrado. ¿Cómo van esos cuadrados? Muy bien, a ver, a ver. Me encanta cómo trabajan. Bien, mira, hay unos que ya podemos ver que los levantan. Mira, hay manos, ayudas, hay ayudantes incluso para poder armarlo bien. Muy bien. Súper. Muy bien. Les voy a mostrar cómo quedó el mío, ¿ya? Ahí está. Cuento sus lados. Uno. Uy, se me fue. 1, 2, 3, 4 lados. Y aquí dijimos que estaban los vértices, ¿cierto? Que se juntan. Siguiente. Vamos a armar un rombo. Ese desafío quiero ver. Ustedes, yo sé que lo van a lograr hacer. Entonces, con cuatro lápices vamos a formar un rombo. Es una figura como un diamante, es más alargada, ¿cierto? Vamos formándolo. Hay que utilizar aquí toda la creatividad para ver cuáles son los lápices que nos van a ir sirviendo. Muy bien, niños. Les voy a mostrar el mío. Aquí. Un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Vamos a mostrarles aquí los vértices.
que es la unión de los lados, ¿cierto? Que es lo que se encarga de que quede bien cerradita nuestra figura, ¿cierto? Cuento los vértices también. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¡Uy! Me adelanté. El trapecio. Bueno, se los voy a mostrar porque esta figura no es tan conocida. Miren acá. Y me quedaron un poco separados los lápices. Ustedes lo van a hacer mucho mejor. Uno de los lados, más amplios, es más grande, miren. Este lado es más grande que este lado, ¿cierto? Más largo. Entonces hace que todos estos de acá tengan una inclinación, ¿cierto? Son diagonales. Esta figura se llama trapecio. Y aquí yo tuve que usar 5 lápices. Ahora, si yo tuviera un lápiz muy largo acá, podría haber usado solamente un lápiz para hacer ese lado que tengo acá. Cada uno va a tener que ahí improvisar dependiendo del tamaño que tenga sus lápices. Si tiene un lápiz grafito, por ejemplo, muy largo, le puede servir para ponerlo acá. Aunque aquí yo puse 2 lápices, esto sigue siendo un solo lado, porque estamos representando este lado de la figura. Entonces yo cuento 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 lados, al igual que otras figuras que hemos estudiado el día de hoy. Bien, veo algunos trapecios lindos, lindos, lindos. Con plumones, con lápices, con palos de helado, ¡qué bien! Los papás, tía, están cada día más creativos. Sí, tía, se ve que están trabajando muy bien. Sí. Y vamos a representar ahora un rectángulo. Miren, estos lápices que yo tengo acá son muy pequeños, pero ustedes a lo mejor lo pueden hacer con lápices más largos o juntando 2. Cada uno va a tener que hacer ahí el rectángulo de la mejor manera, siempre recordando la característica que les mencioné anteriormente, que tiene 2 lados iguales entre sí y los otros 2 lados también son iguales entre sí, ¿ya? Pero entre los 4 no son iguales, no es como el cuadrado. Tía, qué gusto ver cómo trabajan. Sí, tía, me encanta, me encanta. Ayer fue feriado, nos sirvió para descansar, pero nosotras lo echamos de menos cada día que no tenemos clases, ¿cierto, tía? Sí, mucho, tía. Qué tiernos los lápices, tía, de verdad, me encantaron. Sí. Me encanta, esta es la hora preferida de los días de nosotras, cuando los podemos ver. Sí. Bien, mira tía, algunos de verdad que me sorprendieron. Tienen palitos de helado, con todo, con lo que se les ocurrió, fueron haciendo. Muy bien. ¿Están preparados con el material? Absolutamente. Yo creo que a estas alturas ya deben tener una cajita, tía, donde tienen las letras, los números, los plumones, todo juntito, ¿cierto? Igual que nosotras, pues tía, nosotras también tenemos cajitas con nuestro material, así que ellos, muy bien que lo tengan también. Contaremos entonces 1, 2, 3, 4 lados y acá tenemos los vértices. 1, 2, 3 y 4 vértices también. Ahora lo que vamos a hacer es comparar. Miren acá, tenemos algunos ejemplos de rectángulos y otros que son ejemplos de cuadrados. Entonces podemos observar que a pesar de que tienen muchas similitudes, son claramente distintos, ¿cierto? Cuando yo comparo, tengo que ver las diferencias que tienen los elementos. Acá podemos observar entonces que estas figuras son alargadas. Y estas figuras son más simétricas, son más cuadraditas, son más iguales, ¿cierto? Porque dijimos que todos los lados del cuadrado miden lo mismo. Van a tener el mismo tamaño, a diferencia de esto. Miren acá, tenemos unos ejemplos de óvalos y otros de círculo. Dijimos que los círculos, al igual que los óvalos, tienen solamente una línea, que es una línea curva que comienza
avanza, da la vuelta completamente y se une y queda cerradita la figura. Estas figuras no tienen vértices, porque es una figura curva, entonces no tiene líneas que tienen que unirse, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos de trapecios y triángulos, donde podemos observar claramente cuál es cada uno de ellos, ¿cierto? El trapecio dijimos que tenía 4 lados, el triángulo tiene 3. Si yo los quisiera ver algo parecido, es como que esto fuera un triángulo, pero que le quitaron la punta, ¿cierto? Le cortaron ahí. Entonces nunca voy a confundirlos, porque el triángulo tiene esas puntitas así, tal cual. Y que pueden ser que todos los lados midan lo mismo o que no midan lo mismo, ¿ya? Hay diferentes tipos de triángulos, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Igual que los trapecios, vemos que todos son de diferentes tamaños, pero mantienen la misma proporción, que es tener un lado más largo que el otro y las diagonales, ¿cierto? Mantienen ese principio. Miren para acá. Ahora ustedes van a ser los encargados de analizar este dibujo. Tenemos que contar cuántos círculos hay. Y entonces usted lo va a anotar en la pizarra, ¿ya? En su pizarrita va a dibujar un círculo, para no escribir toda la pregunta, ¿cierto? Usted en su pizarrita, que va a ser esta que está acá, esta es la pizarra de los niños, vamos a dibujar un círculo y vamos a poner cuántos hay. Cuento los círculos y escribo la cantidad. Después voy a dibujar un triángulo y voy a escribir cuántos hay. Asimismo lo voy a hacer con los cuadrados y con los rectángulos. Los cuento y escribo, a ver, yo creo que hay en esta figura, ya, y pongo aquí la cantidad. Cuando ya tenga la respuesta de los 4, nos levanta su pizarra. Puede usar el tablero que ocupamos en matemática o en lenguaje, por el lado que usted quiera, o una pizarra en blanco, si no tiene nada lo hace en un cuaderno, ya, en una hojita, por lo que usted tenga a mano nos va a ir mostrando la respuesta. Con los deditos, tía, también. Claro, también. Si le alcanzan. La verdad va a alcanzar, va a alcanzar. Vamos, vamos, eso está fácil, pero hay que concentrarse. No se les puede olvidar ninguna de las partes. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. Muestren las respuestas. Quiero ver, estoy ansiosa. No quiero decir la respuesta yo antes de que ustedes nos muestren la respuesta. Bien, ahí estoy viendo una respuesta, súper. Pensé que no iban a contar todos, pero están contando todos. Hoy sí, tía. Y yo pensé que se les iba a pasar por ahí uno que otro, pero no. Lo están haciendo súper bien. Están ocupando todos los recursos que tienen ahí cerca de ellos, ¿cierto? Sí, bien. Vamos a dar medio minuto más. ¡Vamos! Ponga todas las respuestas en la misma hojita si le alcanza. Entonces nos muestra todas las respuestas juntas. Ya. Contaremos entonces primero los círculos. Tenemos aquí un círculo, ¿cierto? Y acá hay otro, 2. Y ustedes muy, muy, muy despiertos contaron también la cabeza. Así que contaron los 3 que habían. Súper bien. Ahí están. Triángulos. Tenemos los pies, ¿cierto? Están representados acá. 2. ¿Cuántos cuadrados? Aquí había que poner mucha atención, ¿cierto? Pero también lo hicieron muy bien.
tenemos los brazos y el cuello. Y finalmente los rectángulos. Tenemos todo el cuerpo, sería un gran rectángulo, y la boca también es un rectángulo. Así que este dibujo, que está bastante cuadrado y tiene unas figuras así medias extrañas, ustedes lo pudieron resolver absolutamente bien. Los felicito. Espero que hayan visto toda la imagen. Ya. Ahora vamos a relacionar las figuras que acabamos de estudiar con nuestra vida diaria. Miren acá, tenemos un triángulo. Entonces ustedes en la pizarrita nos van a escribir la vocal A, si se parece a este disco compacto, la vocal E, si se parece a esta señal del tránsito, o la vocal I, si se parece a un naipe. ¿A qué se parece? A, E, I. Ustedes nos escriben la vocal correspondiente y la levantan. ¿A qué se parece ese triángulo? Que es algo de la vida diaria, ¿cierto? ¿Será como ese disco donde uno escucha música? ¿Será como esta señal? ¿Será como esta carta? Entonces usted va a responder con la vocal. Va a responder A si cree que se parece a esto. E si cree que se parece a esto. O I si cree que se parece a la carta. Bien, bien, ya estamos viendo las respuestas. ¿A qué se parecerá? Claramente no se parece a ese disco, ¿cierto? Tampoco se parece a esta carta. Es la alternativa E. ¡Súper! Siguiente. Tenemos un cuadrado. ¿A qué se parece este cuadrado? ¿A este juego? ¿Se parecerá a esta pintura? ¿O a este reloj? A, si creo que se parece. E, si creo que se parece. I. Bien, bien. Muy bien. Súper. Siguiente. Tenemos acá esta figura que dijimos que se llamaba rectángulo. Y acá tenemos una pizarra, tenemos una ventana y tenemos un cuaderno. ¿A qué se asemeja más? A, E, I. Tía, nos muestran las tarjetas, nos muestran escribiendo, nos muestran de todas las formas posibles. Sí, tía. Me gusta ver cómo trabaja. Y ya hemos logrado organizarnos con ustedes a la distancia, tal forma que ellos ya saben muy bien lo que tienen que hacer. Así que los felicitamos. Muy bien. Esta pizarra es cuadrada al igual que la ventana. Solamente tenemos aquí rectangular este cuaderno. Así que, y súper bien. Y el último. Tenemos un círculo. Se parece a este triángulo que se llama así. Es un instrumento musical y se toca con esa varilla. O se parecerá a este juego donde lanzamos los dardos o esta escuadra. El nombre de ese instrumento es bastante revelador. ¿Cómo les fue? Bien, ya estoy viendo las respuestas. Sí, súper bien. Súper bien, niños. Excelente. Se ven que están concentrados, tías, trabajando. Muy, muy, muy concentrados. Ya. En la segunda parte de la clase vamos a ver ahora figuras 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que con las figuras que recién estudiamos, que eran planitas, nosotros vamos a armar estas otras. Oh, me movió el modem. ¿Me fui? No, ahí está volviendo. ¿Cuánto me demoraré? ¿Escuchan? Ahora sí. ¿La tía Claudia? Ahí estoy volviendo. Es que me pasaron a llevar el modem. Tía. Te
Perdón. Ay, tía, nos asustamos. Sí, es que la Antonia pasó cerca de mi computador y me pasó a llevar ahí, ahí, justo ahí. Son accidentes que suceden. Un accidente. Pero todavía siguen viendo mi pantalla ahora que volví. Sí. Ya, súper. Figuras 3D todavía. Era un descanso para que ustedes pudieran organizar ahí todas las ideas que recién dimos, ¿ya? Ahora entonces yo les estaba contando que con esas figuras planas que estudiamos recién, nosotros vamos a armar figuras con tres dimensiones. Miren acá. Estas figuras podemos ver que tienen la longitud, tienen ancho, pero también tienen la profundidad, ¿ya? Miren, en este cubo nosotros podemos observar que hay cuadrados. Miren, se unieron muchos cuadrados y formaron este cubo. Después vamos a ver cuántos cuadrados se unieron. Vamos a estudiar todo esto. Pero para que ustedes entiendan, a grandes rasgos, son las figuras que acabamos de estudiar que se unieron y formaron ahora algo más grande, ¿ya? Miren, tenemos algunas y vamos a encontrar que se parecen a muchas cosas que nos rodean. Acá esta profesora nos está mostrando este cono que se utiliza también en el, en los autos, en las señales del tránsito, a veces cuando la gente queda en pana, tiene que ponerlos ahí en el suelito para marcar un espacio. Acá tenemos un cubo que se llama Rubik's, no sé si lo conocen, es un juego, que está diciéndonos que se parece al cubo. En el cilindro encontramos muchas cosas que tienen esta forma. ¿Qué, tía? Se le cortó, tía, también. Te ahí fuiste también, tía. Sí, ahí está volviendo. Cuando vuelvas, tía, ahí nos dice lo que... Ahí sí. Ahora sí. No, que te digo que esas cositas que tú estás diciendo también las usan en educación física de los niños. Sí, saltan tienes razón, tía. Como yo no hago educación física, se me había olvidado que los niños lo conocen muy bien. El tío le pone esos conos ahí en el suelo para que ellos vayan corriendo con obstáculos, ahí van marcando. ¿Los conocen, cierto, niños? Y cilindros, tenemos muchas cosas también. Ustedes ahora van a empezar a mirar su alrededor, van a decir, ¡uy, miren esto! Y van a empezar a dar cuenta que estamos rodeados de todas estas figuras 3D. Y espera, acá tenemos un ejemplo que es un globo terráqueo, pero usted puede pensar en algo tan sencillo como una pelota, ya tenemos ahí. Ahora, vamos a ver a qué se parecen algunas de estas figuras con lo que nos rodea, ¿ya? Tenemos acá un juego, que esto es como más de bebé, ustedes ya no juegan con esto, pero que se van apilando, apilando según el tamaño, que está representando acá algo como un cono, ¿cierto? Tenemos un globo terráqueo, tenemos uno de estos, ¿cómo se llaman? Esto alguna gente le dice toalla nova, pero eso es una marca. Esto es papel absorbente, ¿cierto? Sí. Y tenemos también un juego que es el cubo Rubik's. Entonces usted va a escribir A, E, I, O, según lo que usted cree que se parece a este cubo. No. Este también es bastante revelador el nombre del juego, entonces... Era uno más fácil para partir. Vamos mostrando A, E, I, O. Bien. Súper bien, chicos. Parece que esta clase ya la habían tenido, tía, porque no puedo creer que ya estén tan secos los niños. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, claramente, era la opción O. Tenemos el cubo Rubik's con este cubo. Vamos por el siguiente. Ahora vamos a buscar el que se parece a este cilindro. Nunca va a ser exactamente igual, ¿cierto? Pero el más parecido será A, E, I, O. Muy bien, veo sus opciones.
Muy bien. Vamos. Muy bien, niños. Lo más parecido entonces teníamos el papel absorbente. Nosotros vamos a escuchar que comúnmente la gente le llama cono al cartoncito que está adentro, pero esa es una forma que la gente lo conoce, pero realmente no es un cono, es un cilindro. Porque el cono es más parecido a esto, ¿cierto? Así que vamos a desde hoy día empezar a decirle cilindro. Siguiente. Tenemos, este es el cono. Y el confort o la toalla Nova no son así, ¿cierto? Ni el papel absorbente ni el papel higiénico tienen esta forma. Entonces, estábamos en un error. Ahora busquemos a cuál se parece más. A esta lavadora, a este termo, a este gorrito de cumpleaños o a esta pelota. A, E, I, O. ¡Bien! ¡Súper! Muy bien, niños. Súper bien, chicos. No vamos a decir la respuesta porque todos lo pudieron hacer. Y el que no, para que va a escuchar la respuesta, ¿cierto? Ahí le va a quedar el misterio y quizás lo puede resolver después. Bien, este. ¿A cuál de estos objetos de la vida diaria se parece más? ¿Será la lavadora, el termo, el gorro de cumpleaños, la pelota? Esta figura es como un cubo, pero que se alargó. Está en estos lados, tiene rectángulos y en este lado tiene un cuadrado. Esto se llama prisma. Todas estas palabras las vamos a ir repitiendo hasta que la pueda cada uno de ustedes tener de una forma más familiarizada, ¿ya? Así que, como esta es una clase nueva de este contenido, siempre les repetimos que tranquilidad si todavía hay cosas que no logran comprender, ¿ya? Así que no hay apuro. Esto no tiene ningún lado curvo, a diferencia de esto que es un termo. La alternativa E es redondita, es un termo donde la gente pone agua o puede guardar comida. Entonces no se parece mucho a esto. Le estoy aclarando a las personas que pusieron la alternativa E para que observen con mayor detalle las diferencias que tenemos. Porque esta figura se asemeja mucho más a otra. A otro objeto. ¿Cuál es ese objeto? ¿Cuál será? La lavadora, ¿cierto? Ahí sí, muy bien, chicos. Esto se parece también a un refrigerador. Se parece a... A veces las cajas, los zapatos vienen en una figura similar a esta. Las cajas de cereal, la caja de leche, vamos a encontrar muchas cajas. La caja de tetia, la caja también. De telas pequeñas también. Muchos objetos que nos rodean tienen esta figura. Entonces ahora nosotros vamos a hacer unos buscadores de figuras, sí. 3D. Tía, y en el tío de educación física también tiene unas esponjas que son rectangulares. Se parecen bastante también a la figura que usted está mostrando. Ahí entonces ustedes tienen más recuerdos todavía para poder encontrar. Y la última, esto yo creo que ya lo pueden resolver en un segundo. ¿A qué se parecerá más esta esfera? Alternativa A, E, I, O.
Muy bien, chicos. Estupendamente. Ahí está mostrando su respuesta. Ya, chiquillos, vamos a llegar a la última parte, que es para cerrar nuestra clase y ver que realmente aprendieron todo lo que nosotros les enseñamos como esperábamos, ¿ya? Miren acá. Ustedes van a tener que ver qué es lo que se logra dibujar cuando pasamos por el lapicito, por todo el borde de esta figura. Esta es una figura 3D y vamos a descubrir en la base cuál de estas se dibujó, ¿ya? Con cuál armamos la base de esa figura. Entonces usted en su pizarra va a dibujarla, va a dibujar un círculo si cree que es el círculo, va a dibujar un cuadrado o un triángulo dependiendo de lo que usted cree que es la respuesta correcta y nos la va a mostrar. ¿Cuál cree usted? Y ahí la pizarra la pueden ocupar por cualquiera de los dos lados. Por cualquiera de los dos lados, por el lado cuadriculado o por el lado de matemática. Veo, tía, de las dos formas que están mostrando. Así que estupendo. Sí, muy bien. Bien, ya me está mostrando la respuesta. Y era el cuadrado, ¿cierto? Con un cuadrado nosotros podemos armar la base de ese cubo. Súper. Ahora vamos a practicarlo ustedes y nos van a dibujar hacia abajo esas tres bases. Entonces las va a dibujar hacia abajo, ¿ya? En su pizarrita va a dibujar la que corresponde a esto, la que corresponde al 2 y la que corresponde al 3. Entonces me concentro y yo tengo que seguir porque aquí yo veo solo una parte. Pero debo imaginar con mi gran imaginación, debo continuar y ver cuál es la figura que se termina de completar. Aquí veo dos lados, pero yo sé que por acá hay otro lado más. Y aquí también. Vamos dibujando y nos muestran entonces las tres. Dibújela hacia abajo para que nos muestre las tres al mismo tiempo, ¿ya? Eso, así, tal cual. Me encanta, tío, porque algunos ya están buscando la forma de comunicarse con nosotros y escribieron 1 y dibujaron, 2 y dibujaron, 3 y dibujaron en cada uno de los casos, y eso cuando ya lo tengo listo, lo muestro. ¿Entendieron, tía, nuestro sistema de comunicación? Silencioso. Muy bien. Acá se armaba entonces un estupendo círculo. De acá, a ver qué dicen ustedes, qué se dibujaba. Bien, también. Un triángulo. Y de acá, a ver, quiero ver esta porque era un poco más difícil que las anteriores. Esto es un cono, el último. Tiene que pensar como en un gorro de cumpleaños o como en el cono que dijimos que ponía el tío César en el suelo, que no es un triángulo. Su base no es un triángulo, así que repase. A ver, si yo tomo uno de estos gorros de cumpleaños, ¿cuál es la forma que tiene la base? Muy bien. Esa era un poco más difícil, ¿cierto? Porque tenemos que utilizar nuestra imaginación porque solo nos están mostrando aquí un borde. Entonces eso era un círculo. Muy bien, niños. Muy bien. Espero que hayan puesto atención en todo lo que vieron en este momento. En esta página. ¿Hicieron atención? ¿Sí? Ya, yeah. Súper bien. Entonces, voy a dejar de compartir un momento.
Hoy no me deja hacer nada de esto. Ahora sí. Ya. Para terminar, les voy a preguntar a los niños si recuerdan cuáles eran las figuras intrusas. Si es que hay algún niño que recuerde las figuras intrusas. Hay alguien que está levantando la mano. Hay varios levantando la mano. ¿En serio, tía? Sí. Ya, entonces, tía, ¿me ayudas con tus palitos preguntones? Ya, no voy a ver ningún palito, a ver quién sale. ¿Quién será? ¿Quién será? Christopher Romero. El Christopher. ¿Recuerda? Christopher Romero. ¿Quieres participar, Christopher? A ver, voy por otro, parece que no. Habría que hacer un papelito con los que se acuerdan, tía. El Francisco se levanta la mano. El Vicente Correa también. Aparte, ya, el último. Este no está. La Violet no estaba, ¿cierto? No. Austin León tampoco, aquí están todos, tía, porque como no hemos mira, ocupado tía, los palitos. Emily Sánchez. Ya, ya el Christopher, ya, hola, es que me salió la Emi, tía. A ver, Emily, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son las figuras? No se logró escuchar. No le escucho nada. Tampoco. Ya habían activado el audio, tía, pero no se escuchó. Él lo dijo. Ahí lo está diciendo. Más cerca, Emily. No, ahí cerró el audio. Le escuché lo último. A ver, sí. Veamos. El Francisco y después el Vicente, que ellos fueron los primeros ahí en levantar la mano. Ya, Francisco, dinos para ver si coincide con... ¡Ay, mira, la Mili nos estaba mostrando los dibujos! La respuesta. Sí. Ah. ¿Ya ves, Francisco, escuchaste o recordaste? Sí. Acerque la mano a la pantalla. ¡Sí, tía! Ya. ¿Cuáles son? ¡La luna! ¿Ya? ¿Habían más? La luna era el primero, ¿y te acuerdas de otro más? No, tía, solo la luna. Ya, el Vicente Correa. ¿De cuáles se acuerda el Vicente Correa? La luna y la estrella. La luna y la estrella, ya. El Christopher Sangüesa también tenía la mano arriba, sí, a ver. El Christopher Sangüesa, tía. ¿Cuál se acuerda usted, Christopher? Luna. La luna. A ver, Rocío, ¿de cuál te acuerdas tú? Que cuando mi mamá estaba enfermita y yo la cuidaba, y mi hermana estaban tirando la toallita húmeda y yo saqué una y se la puse en la frente y ahí se mejoró. ¡Ay, qué buena historia, Rocío! Y a ver, Daphne, ¿tú te acuerdas de las figuras? La luna, el corazón, los globos, el corazón. Ella estuvo muy cerca, bien. A ver, Valentín, ¿cómo te va a ti? Bueno, bien. Vamos, Vale. Bien, pero no era el mismo orden. A ver, Bruno. La Valentín en Santander igual después, tía, por ya. Ah. El Bruno se fue. Ya, ahí sí. Te escuchamos, Bruno. El cuadrado y el círculo. Ya, esas son las que estudiamos. A ver, ¿dónde está la Martina Santander, que también dice que se acuerda? A ver, ¿dónde estás, Martina? Estaba recién levantando la mano, tía. ¿Dónde está? Yo no la veo. Saque el silencio y díganos. Tiene la cámara apagadita. Ya. Sí, se me perdió la Martín. A ver, la Emily, ahora sí nos va a decir la respuesta fuerte. Tenía hasta los dibujos, tía, hecho. Ya. Ya, acérquelo, a ver. Acérquelo más. Un poquitito más.
Ahí con y ahí están. A ver, veo la luna. Veo la estrella al final. Estrella, un globo y una estrella. Sí. Veo yo el dibujo. Súper, súper. El primer dibujo no lo entendí. ¡Tía! ¡Tía! Diga. Diga. ¡Tía! Dígame. ¿Quién habló? No escuché. El vale, tía, el Valentín. Ya, a ver, diga. Una casita. No había ninguna casita. Estás inventando. Historia, tía. No, miren para acá. Lo más cerca estuvo la Emily. Miren acá. Primero apareció una luna, aparecieron dos globos, un corazón y una estrella. Muy bien, niña. Aparte que se lo fueron dibujando, más se pudieron ir acordando. Vamos a seguir con los intrusos, así que tienen que poner mucha atención. Atentos y atentas. En cualquier momento puede aparecer en tu pantalla. Exactamente. Ya, niños, esa fue la clase del día de hoy. Vamos a seguir estudiando las figuras geométricas, lo que nos queda de semana. Así que con mucha atención ustedes mirando ahora a su alrededor, ¿ya? Y igual dar la bienvenida a, hemos visto hoy día muchas cosas nuevas y que eso nos pone muy felices de que hoy día estén participando ya de las clases online. Díganos. Es un...